Muy buenas tardes, señora presidenta, señores convencionales, amigas y amigos. Al iniciar el trabajo de esta convención constitucional de contenido, tengo la certeza que nos encontramos ante un momento histórico y un desafío institucional que creo que todos y todas tenemos el deber de honrar. El pueblo de Chile nos ha encomendado la difícil tarea de ser intérpretes de una hora, de un momento histórico, para dar un sentido, para fijar las normas del Pacto Social Primigenio que nos permite una mejor convivencia, pero al mismo tiempo que fije los desafíos que tenemos con el futuro. Desafiar el futuro, ese es nuestro encargo, entender, escuchar y dar sentido a las demandas que el pueblo de Chile hoy nos hace en una hora exacta, para llevar al país por un camino de paz, prosperidad, libertades, derechos, y para ello debemos ser conscientes de nuestra historia republicana. Ya al inicio de nuestra República, nuestros fundadores se debatieron largamente sobre la velocidad de los cambios, la profundidad de nuestros derechos y nuestras libertades. Nada puede construirse sin entender que estar aquí, hoy, con la diversidad de un Chile representado paritariamente y con la participación activa de hombres y mujeres de pueblos originarios, es una oportunidad única en la historia de esta República, y es allí donde radica la profundidad y la fortuna de nuestro encargo. Nuestras constituciones han sido a lo largo de la historia siempre un motivo de renuncia y la imposición de vencedores sobre vencidos. Eso hoy, aquí y por primera vez en nuestra historia republicana, no está presente, pero siempre corremos el riesgo de que lo esté. Por ello, mi primer llamado es a no transformar mayorías circunstanciales en imposiciones destinadas a vencer a la minoría, sino que concentrar los esfuerzos en convencer con la fuerza de los argumentos y desterrar definitivamente la descalificación y la denostación. Sobre las ideas, todo. Contra las personas, nada. Si nos remontamos a los campos del IRCAI, o incluso antes, al periodo que los historiadores denominan del ensayo y el error, a inicio de nuestra historia republicana, lo que observamos es la manera en que, iluminados por la modernidad, nuestros fundadores entendieron las diferencias y las expresiones del país. IRCAI fue el triunfo de los conservadores sobre liberales, la imposición de pelucones sobre vipiolos, y la forma de expresión política de aquello fue la Constitución y el peso de la noche. No fue sino hasta avanzado el siglo XIX que el liberalismo y las fuerzas del progreso avanzaron a un espacio de mayores libertades, a una forma de entender el poder político que permitió avanzar hacia un nuevo sueño que se truncó en la Guerra Civil de 1891. A veces se olvida que el tiempo del parlamentarismo y la cuestión social fueron sin lugar a dudas también antesala a las batallas y luchas de nuevos sectores políticos que llevaron a la destrucción, a la dictación de la Constitución del 25, que rigió uno de los periodos más estables de la historia republicana durante el siglo XX, algo que no veríamos nuevamente sino hasta el fin de la dictadura militar y principios de los 90 y los 2000. A diferencia de lo que alguien esbozó ayer, con sus sombras y con sus luces, no es ética ni históricamente aceptable comparar la dictadura militar llena de horrores con una democracia con aciertos y también con errores. Errores y horrores son distintos. Llegó el tiempo de dejar atrás el Chile de los vencedores y vencidos, el Chile de la Constitución del 80, esa que sin una opinión contraria, sin participación de nadie, esa pétrea que en su esencia no pudimos cambiar, que transformó al Parlamento en mayorías y minorías que no hacían cambios estructurales. Debemos dejar atrás el pasado, pero no para olvidarlo, porque el pueblo que olvida su historia está indefectiblemente condenado a repetir sus errores. Cerremos por un momento los ojos y meditemos sobre la inmensa tarea que Chile nos demanda hoy día. Imposible olvidar en este trayecto a tantos y tantas que iluminaron nuestras letras, nuestra música, nuestra pintura, la ciencia, nuestra artesanía, nuestras leyes, el trabajo, y aquellos y aquellas que incluso entregaron sus vidas por la libertad y la democracia. Se trata de un nuevo tiempo, y hago un llamado muy humilde desde la biografía de cada uno de nosotras y nosotros, con nuestros logros, pero también asumiendo, y parto por mí, nuestros también fracasos, a conversar, a dialogar sin prejuicios, a conversar con la persona, no con el personaje, a entender que es muy importante la escucha atenta,
dejar atrás los maximalismos, dejar la tentación de la victoria pequeña y volver a la lógica binaria de vencedores y vencidos. Hoy, quienes estamos aquí en la convención, debemos comprender nuestro rol en la historia de Chile, ser conscientes de que los ciudadanos no nos dieron un cargo más en la ya frondosa estructura estatal, sino un encargo. Y ese encargo es trabajar arduamente para legarle al pueblo una propuesta de constitución que siente las bases de la nueva república, y para eso nos dio potestades, pero también nos limitó nuestro ejercicio y nos advirtió que no seremos nosotros quienes aprobaremos la Constitución, lo decidirán los ciudadanos, nuestros mandantes, a través de un plebiscito de participación obligatoria. De nosotras y de nosotros depende entender entonces que lo máximo es también enemigo de lo posible, que lo posible es la capacidad de ponernos de acuerdo, pero que los límites de lo posible hoy son distintos a los de ayer, porque Chile cambió, porque el mundo cambió. Hoy necesitamos una Constitución que asuma los nuevos elementos complejos de la nueva vida. El texto constitucional, tenemos que hacernos cargo que esta será la primera constitución redactada donde científicamente tenemos comprobado la crisis climática y debemos asumirlo con un texto que se haga cargo de los derechos de la naturaleza y oriente el modelo de desarrollo hacia un modelo sustentable. También será el primer texto de la era digital, en momentos donde nuestra vida crecientemente se desarrolla y también se condiciona en un ambiente virtual y global donde nuestros derechos muchas veces pasan a ser meras expectativas. Será también la Constitución para asumir el nuevo orden global de la migración, la educación como herramienta de movilidad social, pero una educación de calidad, gratuita, pero de verdad. Será también la Constitución que debe reconocer estrictamente nuestra multiculturalidad de los pueblos originarios, los primeros pueblos anteriores al Estado, entender y asumir que la cosmovisión no solo puede ser reconocida, sino instalada. Nuestro trabajo es inmenso, y aquí termino. Es un desafío bello el encargo que Chile nos ha hecho. Les pido humildemente que estemos a la altura del mismo, que no nos dejemos llevar por las estridencias, el aplauso fácil, por nuestras creencias como fines últimos e inexpugnables. Tampoco que sea una revancha social o política, que entiendan aquellos que quieren ver fracasar este proceso, que esta es nuestra última salida institucional a la crisis de representatividad de la política chilena. Debemos fortalecer la democracia y solo así honraremos a nuestros antepasados también para decirles con orgullo a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos y nuestras nietas que hemos aportado a la construcción del nuevo Chile. El desafío es enorme, la gesta es compleja, pero con voluntad, honestidad intelectual, sensatez, realismo, audacia, humildad y generosidad, estoy seguro que llegaremos a buen puerto. Muchas gracias.